Buenas, señoras y señores, estamos listos para el podcast de esta semana. Y hoy, la realidad en que en este episodio tenemos es una mezcla de sorpresa y bombazo. Porque todo el equipo de producción, incluido este servidor, pensábamos que teníamos un invitado, pero realmente no era eso lo que había. Entonces voy a dejar que ustedes lo vean y vean cómo nos ajustamos a la realidad en el momento. Y como estamos así positivos y listos para hacer los ajustes que sean necesarios, pues los hicimos sin mayor problema. Y eso nos ayuda a reflexionar sobre qué importante es siempre estar listo para ajustarte a lo inesperado, que fue lo que nos pasó. Así que los invito a que se pongan cómodos, disfrutar de este podcast, no sin antes agradecer a la buena gente de Aeronet, que siempre nos dan la mano y siempre permiten que nuestra comunicación a través de la fibra óptica y de la microonda sea la mejor y la más rápida y la más sólida en nuestra oficina. Así que a la buena gente de Aeronet, nuestro agradecimiento a ustedes. Pónganse cómodos porque Buenas comienza ahora. Amigos del podcast Buenas, ustedes saben que hay una frase que dice que el hombre propone, pero Dios dispone. Y en este momento Dios se hace presente a través de tres seres. No uno, no dos, tres. Uno con gafas, otro con sombrero y otro con rabo. O sea, aquí lo que falta es un negro, porque todo lo demás... La diversidad tenemos. Total. Están todos los sabores incluidos en este menú de hoy. Entonces, normalmente yo presento a mis invitados. Parece que estos invitados yo no los conozco. No los puedo presentar. Así que voy a dejar que ellos me ayuden a presentarse a sí mismos. Primero, comienzo con su señoría. Placer. El señor Ángel... ¿Tu apellido es Segarra? Segarra. Ángel Segarra. Buenas. Un placer, bien, gracias bienvenido. Por la oportunidad. Ángel, ¿tú te pintaste las uñas porque venías para acá? Mayormente las tengo pintadas. Chicos, la respuesta es sí. Por supuesto. Por supuesto, Zamora, me las pinté porque te venía a ver, te estoy jodiendo. Bueno, están retocadas para están hoy. Están retocadas para el evento. Para eso está espectacular. Veo que tu peinado está exacto. No hay un solo pelito fuera de sitio. ¿Tú eres del campo o de la ciudad? ¿De dónde tú eres? Bueno, mi familia es del campo, pero yo desde que nací estoy en Bayamón. No, te lo pregunto porque yo dije, con esa lambía de vaca, ese tipo tiene que tener una vaca en el patio de la casa porque es que no hay rancho. Forma de que eso no salga de tiempo. Muy bien, muy bien. A tu lado no es el zorro. No, 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 no. Ni el gato con botas. Ni el gato con botas. Es el señor Jay, de apellido La Boy. Buenas. Y entonces, a su lado, hay una situación de sol dentro de este espacio que lo tiene. Pero yo no sé si es que está escondiendo algo detrás de su mirada o es que realmente hay una irritación en los ojos. O es que la iluminación que emanamos todos no, aquí definitivamente, lo tiene ciego. Ustedes son tres soles y yo ay, necesito las gafas. ¡Ay, ay qué lindo! Imagínate. Y su nombre es Carlos Nevares. Nevares, porque tiene padre y su madre. ¿Cuál es tu apellido? Díaz. Nevares Díaz. Ambos terminan con Z. Muy bien, con Z de Zamora. Con excelente. De Zamora. Muy mismo, bien, muy mismo. Bien. Entonces, les cuento. So, nosotros recibimos una comunicación y nos escribe Jay La Voy y nos dice: no, que el podcast, que tenemos me un gusta. Nuevo número, me gusta, queremos ir al podcast. Y entonces, pues, fantástico. Nosotros estamos esperando que llegue Jay La Boy. Estamos preparados para Jay La Boy. Pero lo que no sabíamos es que el entourage de Jay La Boy incluía a estos dos personajes que ya están sentados en la gran mesa. La mesa caliente. La mesa de los buenos amigos. So, entonces, vamos a ver. A ustedes los une un tema... Pero no sé si esta unión va por encima del tema, antes del tema, o es porque el tema los une. La canción es La Cuarentena.
Y el género que los caracteriza, si no estoy equivocado, es un urbano tropical, ¿verdad? Es como esa mezcla. Está por ahí, está por ahí. Porque tú lo escuchas y la realidad del caso es que yo primero escucho la parte tropical y la parte urbana está un poco como que de referencia. Claro. Que no es a la inversa. Uh-huh. No es un reggaetón con un saborcito a salsita. Es como que más una salsa, más una cosa tropical, con un reggaetón ahí como que sosteniendo, como lo cual hace todo el sentido del mundo, porque eso es lo que está pasando ahora. Así que, ¿quién me cuenta, pensando que ellos son los intérpretes y usted es el mastermind de este número, quién me cuenta cómo surge el jelengue, el junte, el tema? ¿Quién me lo cuenta? Bueno, que comience el productor. Que comience el productor, que tiene toda la sapiencia. Mira, pues básicamente yo llevo ya varios años trabajando, ¿verdad? Produciendo como ingeniero y todo en sus proyectos personales, ¿verdad? En los de ellos. En los de ellos. Individuales, claro. Individualmente. Entonces. Y perdona, antes de este juntes se conocían. Sí. Ah, o sea, son amigos de la vida. Sí, exacto. Eso sí, hace. La música, no sé, uniendo a la música. Ya. Pues ya yo venía trabajando con ellos por separado y llevamos tiempo, ¿verdad? Coqueteando, diciendo, vamos a hacer algo juntos. Y yo dije, pues vamos a hacerlo. Nice. Llegaron a casa, estábamos todos juntos y salió el tema de la cuarentena. Ah, o sea que eso fue como cuasi improvisado. Fue bien orgánico. Te está de moda la palabra, hay que utilizarla. Sí, sí. ¿Cuarentena orgánico? Bueno, las dos. No sé cuál está más trending, pero las dos. No, acuérdate, non-GMO también. Pero no, fue orgánico. Fue muy orgánico. Como dice Segarra, llevamos tiempo, Carlos Nevares lleva en la industria trabajando mucho más, ¿verdad? Afín con el género de la salsa, que me apasiona también muchísimo. Le doy, ¿verdad? Gracias a la industria que también me dio oportunidad de trabajar en la industria de la salsa y me siento feliz cada vez que trabajo en la salsa. Pero hoy trabajo más una fusión tropical urbana, que pues Ángel Segarra, por consiguiente, pues es el productor de mis creaciones. Y pues compartimos tantas ideas y yo creo que cuando nos unimos para hacer el junte de estas tres personas, coincidimos en algo, en que tuviese los tres colores, pero que tuviese la energía que la gente necesita en la cuarentena. Claro, por supuesto. Entonces, vamos a hablar un poquito, ya que estás tú hablando, Jay, háblame un poco de tu trasfondo musical. ¿Y desde cuándo empiezas y cuál es tu área más fuerte? Wow, pues yo comienzo desde a temprana edad. Yo comienzo de muy pequeño a cantar. Temprana edad la tienes todavía. Wow, todavía. Somos vamos a ver. Gracias, me está gustando más el podcast. No, pero comienzo muy chamaco. Comienzo, qué sé yo, 5 o 6 años. Mi papá. Bien temprano. Correcto. Mi papá son parranderos. ¿Sabes qué? Me recuerda mucho a un poco Norberto. Norberto, uh-huh, que trabajaba, claro, en Puerto Rico con la agrupación que estuvo muchos años trabajando, NG2. Claro. Norberto y Gerardo Rivas. Pues Norberto también viene, ¿verdad? Creció en la música típica folclórica. Yo también crecí en la música típica folclórica. Ya. Y pues le doy gracias, de verdad, pero demasiado gracias a todos los que me dieron oportunidad de trabajar en la música típica. Porque me enseñaron a valorar la cultura de Puerto Rico. Sí, es espectacularmente bella. Y muy, muy, pero muy importante. Yo creo que Puerto Rico nunca debería dejar atrás ese cimiento. ¿Y tú piensas que lo podemos dejar atrás? Me refiero más a las nuevas generaciones, las generaciones de niños pequeños que se le, por lo menos se le sigue inculcando, que haya. Por eso yo siento tanto. Vamos a hablar de eso. Que tengo ese compromiso. Vamos a hablar un momentito de eso porque, y ahí lo voy a pedir al señor ingeniero que muy bien abra la boca y diga su opinión, porque no importa el día, la hora o el lugar. A ti te ponen un cántico de la montaña puertorriqueña y olvídate que se te paran los pelos. Hay algo pasando en tu DNA que se mueve. Te mueve. Pero eso es necesario. Déjame ver cómo te formulo la pregunta, porque a donde quiero ir es que creo que esto está puesto en tu DNA y no hay quien lo cambie. ¿O es que es necesaria esa educación desde la perspectiva de los padres
Lo que pasa es que también es cultural. Y además de que es cultural, nosotros somos manjunje. O sea, tenemos una cultura extensa prácticamente. Y musicalmente, desde que somos pequeñitos, nos están cantando pom, 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 el dedito en el pirón, lo que sea. Ya todo es bien musical, inclusive el aprendizaje hoy día es así. O sea, a los niños los enseñan cantando con números, hablando cantando y hablando. Y entonces, obviamente, cuando la música es de la montaña y arranca una décima, es como que las rodillas te flaquean. Sí. Los pelos se te paran y tu corazón dice, hello, permiso, correcto. ¿Cómo es? ¿Dónde? ¿Qué pasó? O sea, y no me malinterpretes, yo soy bien partidario de que hay una evolución, o sea, musical. Soy y claro. Es lo que hago. Es que no hay otro, no hay de correcto. Otra. Correcto, pero que por lo menos siga estando presente, o ya sea la instrumentación, o ya sea que un poco de lo que son los patrones rítmicos de, sí, del el fundamento del... El aguinaldo o los danzones mismos, o sea, que haya una fusión, eso es lo que yo, por lo menos, me apasiona. Sí, es que yo no puedo, yo, mira, Tony Croato, que no se saben quién es Tony Croato, claro, okay, sí. Yo tuve la oportunidad de tenerlo en un especial, y yo no recuerdo cuál fue la pregunta que le hice, pero él me contestó que algo mágico pasa cuando al tú nacer haces ese primer respiro. Bueno, ese primer respiro del bebé. Yo te lo cuento y se me apaga. Ah, no, ese primer respiro del bebé te cose a la tierra donde está el respiro. Wow. Entonces, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico, pues están esos aguinaldos, ese 6 y todas esas décimas. Asumo yo que en Argentina están los tangos, que cada país que Colombia tiene su vallenato, correcto, y cada país tiene su cosa, ¿no? Pero me estás haciendo esta historia y estoy recordando esa conversación con Tony, donde él me dice, me acuerdo que su padre, yo no sé qué es lo que es, pero es ese primer aliento, ese primer respiro mágico. Y por lo tanto pienso que no hay quien nos desligue de él. Claro, es importante que los padres y la nueva generación pues lo mantengan vivo, ¿verdad? Claro. Porque si no se canta, se muere. Correcto. Y pues no podemos permitir que eso se nos muera jamás. Esa es la línea, esa es mi línea de pensamiento. Muy bien. Y claro está, es porque tuve unos padres que me dieron la oportunidad de presentarme. Seguro. Si no hubiese sido eso, a lo mejor probablemente iba a estar rayado la música, porque siempre me gustó la música. ¿Y a los 5 años recuerdas qué fue lo primero que cantaste? Wow, yo te podría decir que cargo con una décima, o mejor dicho, un aguinaldo, de pequeño. ¿Estás consciente que lo vas a tener que decir ahora mismo aquí? Busca un tonito agradable. Mira los ojos, mira los ojos. Cantando aguinaldo, me inspiro, señores, y los trovadores tienen mi respaldo. Un 6 entonando porque tengo el arte del cantor galante, profesor de altura, pa' que la cultura, Francisco, le echemos pa'lante. ¡Qué bello! Wow. ¿Y eso fue a los 5 años? Desde los 5 a los 6 ya probablemente mi papá me estaba enseñando ese aguinaldo. No, pero para... Mi papá eran unos parranderos. Mis papás probablemente no eran que vinieran de ni haber estudiado música, ni o sea... Eran parranderos, eran boricuas con un compromiso genuino de seguir cantando la música. Pero ahora digo yo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. O sea, toda esta gente que nos está escuchando, nosotros tenemos muchos boricuas en la diáspora, tenemos muchos puertorriqueños que están escuchando esto mientras están conduciendo a su trabajo o conduciendo un truck. Y yo le voy a proponer que si usted es parrandero, donde quiera que esté, o levante la mano o toque la bocina. Porque estoy seguro que hay un escándalo más o menos relativo en algún lugar de los Estados Unidos, correctamente. Me parece genial, me parece genial. Muy bien, entonces, señor, vamos a hablar del señor Carlos. Hágale, pues. Señor Carlos, el hombre de las gafas oscuras. Misterioso. Te voy a decir una cosa. Para esconder esta locura. Hay una mujer que cantaba una canción de las gafas oscuras. Y su nombre es Dayanara, así que mira, a ver. Daya. Cuéntame tú dónde te inicias en la música, que asumo que es más la rama tropical.
¿O me equivoco? Yo francamente arranco con el instrumento de la guitarra y empiezo más atraído por la nueva trova. Yo empiezo más por la cuestión de Silvio, de Pablo. Claro. Empiezo... Asumo que haciendo punto en Puerto Rico. Ah, claro, claro. Y moliendo vidrio, toda esa gente. Bueno, hablando de moliendo vidrio, eso viene un poquito más adelante, obviamente mucho antes de que yo naciera, yo creo, pero Moliendo Vidrio era de Gary Núñez. Claro. Y entonces yo a los veintitantos, quizá como para el 2015, entonces es donde entro en escena como tal con Plena Libre. ¿Entras físicamente? Del frente de Plena Libre. Yo fui uno de los cantantes en algún momento, luego de que fallece Cali Villanueva. Pero el proceso es que yo primero estaba tocando guitarra, este estilo de música, empiezo a estudiar música y me enamoro totalmente de la música brasileña, empiezo a cantar todas esas bossa nova, zambiñas y todas esas cosas, que es uno de mis géneros favoritos, y entonces empiezo a ver en la universidad donde estaba estudiando, empiezo a ver que había un conjunto de salsa, había un combo de salsa, empiezo a ver la energía que trae, lo que yo no podía sentir mientras lo estaba escuchando, entonces yo decía... Tengo que meter las manos. Aquí está pasando algo, tú sabes. Y yo pasaba por los pasillos, me metía, miraba los ensayos. Y hasta que le digo al señor Ramón Sánchez, empieza eso, tú sabes. Las venas y tal. Entonces le digo a Ramón Sánchez que me interesa estudiar piano, cambiarme de guitarra a piano para estudiar la salsa. Y ahí es donde entonces entro al mundo de la salsa. Entonces cuando estoy con Plena Libre, estuve como aproximadamente un año. Después me llama Edwin Clemente, entro a la orquesta de Edwin Clemente, entro a la orquesta de Pip Periño y finalmente pues me mantuve haciendo. Yo durante todo ese tiempo, desde antes de haber empezado a entrar con otra orquesta, ya yo traía mi concepto, yo estaba haciendo mis arreglos, estaba haciendo mis composiciones y ya yo había empezado a grabar. Así que ya cuando yo me sentía listo de ya tengo un disco completo, vamos a grabarlo, pues entonces decidí tomar mi carrera. Y así más o menos es como que un compendio de... Tú sabes que voy a regresar al tema de la bossa nova y esa música, ¿verdad? Que tiene como un... sí, es un romance... No es erótico, pero es como una cosa como que te pone relax. Eso, el tempo en que se toca, las tonadas en las que se tocan, el registro de voz donde se canta... Todo eso se une para que tú puedas sentir una sensación de relajación. Y eso es lo que es tan bonito de ese género musical. Aparte de que es un género musical que se puede considerar sensual, pero la sensualidad realmente es que ellos están hablando de las bellezas de su tierra. Por eso es que cuando tú escuchas Garota de Ipanema, Chega de Saudade, todas estas canciones están hablando de la belleza de su país. Así es. Y esa es para mí lo que en verdad me trajo de ese género. ¿Sabes qué? Voy a compartir contigo algo que... para que si te funciona lo busques y te lo tripees. Yo estoy en este evento de maestro de ceremonia y están montando el evento. Esto es en un potrero, por allá por llegando a Ponce. Okay. Y son las 2 de la tarde, 3 de la tarde. Es un domingo, está soplando una brisa riquísima y la compañía que está haciendo el sonido del evento, lo que monta, pone este playlist. Entonces yo me empiezo a dar cuenta que yo me empiezo a chorrear en la silla y de repente estoy casi como tú, ahí tirado, así. Me falta ver, ¿dónde está el vino? El vino estaba en la mesa al lado. Entonces descubrí... Y esto es un playlist que lo hay en Spotify. Aquí va el apoyo a Spotify. Tú escribes Bossa Nova 2021. Entonces te va a tocar todos los éxitos del 2021. De Bossa Nova. Y empiezas a escuchar los clásicos y Like a Prayer. Y escuchas a Adele. Y escuchas a todo el mundo en ese flow. Y True Colors de Cyndi Lauper. Ustedes son pundés. ¿Qué tú me estás diciendo? Chacho, eso era para quedarse el día entero ahí. Estaba fantástico. Ya lo sé. Ya lo sabemos. Entonces, el tema de ahorita que estábamos hablando fuera del aire, las velitas, prender las velitas. ¡Oh, claro! Para relajarse uno. Pues eso es básicamente un compendio de verdad, mis influencias musicales y cómo llego hasta la sala. Entonces, Ángel, ¿cómo tú...
¿Cómo tú coges estos dos potros salvajes y los encarrilas? ¿Que cuál es la magia que hay que hacer para poderlo poner en dirección? A pesar de que puedan pensar que es difícil, no lo es, bien fácil. ¿Por qué? Trabajas con músicos que saben interpretar, saben cantar, saben lo que van a hacer, saben lo que quieren, saben lo que le van a aportar a lo que tú haces. No van a dejar de ser ellos por ser lo que tú quieres que ellos sean. Entonces, es bien fácil trabajar con personas que a pesar de que la buena amistad esté bien presente, que también a la hora de trabajar, que ya dejemos la amistad a un lado, también sea fácil y nos sintamos bien todos. Entonces, yo creo que hay una magia detrás de todo esto también, que a veces es hasta difícil de explicar, pero no es tan difícil unir dos elementos buenos, claro, para claro. hacer algo bueno. Sí, bueno, y tengo que pensar que más allá de que no es difícil, pues también tú tienes que tener tu propio encanto para, ¿verdad?, saber qué, claro. cómo, dónde y por dónde. Claro, claro. Haces esa ecuación musical uh-huh. donde ellos se puedan sentir. Claro. Siendo propiamente ellos, pero también a gustos en este junte. Ajá, sí, sí. Traer una idea refrescante también, que como usted dijo ahorita, que... Este tipo me acaba de decir usted. Que ya no está haciendo ese rafagazo. Con respeto. Ángel, Ángel. Perdóname. No, Ángel, te lo voy a explicar. Discúlpeme. Señor Sabor. Discúlpeme. Te lo voy a explicar bien fácilmente. Tú me acabas de decir que. Tú me acabas de decir que por respeto. No, no es una cosa que. ¡Qué terrible! Te voy a explicar. La palabra respeto es una palabra compuesta por el prefijo re y el verbo espetar. Mejor dime tú. Es mejor, más lindo. Mejor dime tú. Mejor dime tú. No pasa nada. Si vuelves otra vez a la conversación. Tranquilo, que te jodes todo el mundo. Pues. Ya hasta se nos olvidó de qué estábamos hablando. Estamos hablando de la fusión. ¿Cómo tú bregas con nosotros? Claro, en base a la fusión. Sí, en base a la fusión y todo, pero... yo te puedo decir porque ya se me fue el lío. No, yo te tengo una. Queda claro que Carlos y que Jay son artistas. Uh-huh. Y me queda claro que tú también eres artista. Así que háblame de ese artista que tú eres. ¿Dónde el artista en ti se expresa? Ok, bueno, pues. O sea, una persona común y corriente no tiene ese peinado. Solo un artista. Solo un artista tiene tu barba y tus espejuelos y tu flow y tus dedos. Obviamente tú eres un artista. Así que ¿dónde se expone, dónde se expresa, se manifiesta? Abre las alas ese artista. Es que, y perdona que le interrumpa, a pesar de ser. Me acaba de decir le interrumpa. Que les interrumpa. Ya pensaba yo. ¿Tú me entiendes? No, chacho, no, papi, de la manga te la sacaste full. Pero tengo que mencionar que también Segarra es trompetista también. O sea, que desde chamaco. Yo conocí a Segarra siendo trompetista. Ajá, o sea, sí, luego fue que empecé a conocer cómo Segarra trabajaba música y cómo como productor le ofrecía algo súper refrescante que a mí me gustaba. O sea, creo que también eso... De mi papá músico trompetista. Y yo pues también soy músico trompetista. Tengo un hermano que no lo puedo dejar. Se llama Manuel Segarra, él está en Los Ángeles. Él hizo maestría en film scoring en USC. Wow. Y está trabajando ya... cosas bien... De verdad. Literalmente de aquí para Hollywood. Bien, sí, bueno. Literal. Anda en Hollywood, en Warner Brothers, en United. Gracias al Señor. Pero, toda esa influencia de mi familia, básicamente, ¿verdad? Mi papá me puso la trompeta también desde bien pequeño. Y en casa lo que se escuchaba era jazz y salsa. ¿Cuántos hermanos son ustedes? ¿Cuántos hijos? Somos tres. Yo soy el del medio. ¿Todos varones?
Todos varones. ¿Y todos son trompetistas o solo? No, no, mi hermano, el compositor, es saxofonista y pianista. ¿Y ese es mayor o el ese último? Ese es el menor. El último, ok. El mayor es ingeniero. El y, que, ¿y el que está entonces en Los Ángeles? Ese es el menor. El, ah, el más menor, pequeño. Okay. El más pequeño. Entonces, okay. Bueno, los salseros dicen que yo soy reggaetonero y los reggaetoneros dicen que yo soy salsero. Esa es mi pelea. Esa es tu doble vida. Sí, esa es mi doble pero vida. ¿Sabes? Que la razón por la cual te hice esta pregunta era muy a propósito. Uh-huh. Porque la gente a lo mejor no sabe. La gente reconoce, nos reconoce a nosotros que somos los que damos la cara como que somos los artistas. Claro. Pero la realidad es que nosotros somos la punta de una lanza. Claro que sí. Hay y dentro mucho. De esa lanza hay mucha gente que le da fuerza a lo que nosotros claro. hacemos. Uh-huh. Y en el caso de los que cantamos, ¿verdad? Pues los ingenieros, los arreglistas son los genios claro. detrás de todo esto. Entonces lo estoy diciendo uh-huh. porque a lo mejor la gente no, bueno, por la naturaleza del negocio, no ven que el ingeniero, que el arreglista es un artista y es tan artista claro, como nosotros. Claro, sí. Entonces, por eso te lo pregunté un poco para servir claro, este plato sí, sí. y decirte no, y todo, echarte todas estas flores que te estoy músicos, echando. Los músicos también. Eso es bien importante. Los músicos son, inclusive en este tema, yo tuve que contar con varios músicos, ¿verdad? Porque claro. en otros temas yo trabajo mucha música urbana y pues ahí lo hago yo todo, pero en este que ya es más salsa, género tropical, pues hay que recurrir a un pianista de verdad. Por favor. Especialista en su instrumento. Un especialista en su instrumento que hagan el trabajo y aporten a lo que yo quiero, pero que también aporten algo. Y, claro, y yo gracias. Creo que eso fue el éxito que tuvo el tema. Acabas de decir algo que me parece que será cool explicárselo a la gente para que la gente entienda. ¿Cuál es la labor, cuál es el trabajo que hace el arreglista? ¿Qué es lo que el arreglista hace? Y si lo podés, yo lo sé, pero me gustaría que lo explicaras tú en Arroz y Habichuela, para que la gente entienda cuál es la labor, el trabajo que hace el arreglista. Pues el arreglista básicamente lo que va a hacer es crear el acompañamiento de la melodía, de la letra, letra y melodía. Va a crear lo que va a ser el acompañamiento, que en este caso Nevares y Jay escribieron el tema. Y pues a mí me tocó hacer el arreglo musical, que lo va a hacer lo que va a acompañar. O sea que, en otras palabras, eso quiere decir que este caballero fue el que decidió que en momento tal se va a escuchar una trompeta en lugar de un saxofón exacto. o en lugar de unas congas, exacto. por decir algo. O el solo es de guitarra o es de cuatro, uh-huh. o es de guitarra española o una guitarra eléctrica. Exacto. Porque cada uno de estos instrumentos que he mencionado tiene un sonido distinto, okay. que mueve unas cosas distintas. Y el arreglista es ese mastermind, ¿verdad? Correcto. Que decide, mira, este es el flow, por aquí es que vamos a ir, correcto. Esta es la velocidad que va a tener, aquí hay un contratiempo, uh-huh. etcétera, ¿no? Exacto. Y entonces, pero eso, lo primero que recibe el arreglista es la inspiración divina, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque sí. eso después se plasma en un papel. Claro. Y después se interpreta. Claro. Porque no siempre lo que dice el papel es lo que pasa. Es correcto. Hay siempre un margen, ¿verdad? Que la arreglista le puede dar sí, el espacio al músico. Al músico. Y eso es lo bonito de todo esto. Eso es lo bonito que el músico puede hacer. O sea, lo que yo quiero que él haga, obviamente, porque hay un arreglo, pero dentro de eso tiene su interpretación. Dame tu flow. La personalidad, ese personalidad, signature de quién tú eres, tu sonido. Y cada músico, o sea, es importante como que hay ciertas orquestas que escriben de acuerdo a sus músicos. Claro, y eso es bien importante. Muy cierto. Porque ese es el sonido de esa orquesta. Sí, eso es orquesta. Es el sonido que nosotros quisimos llevar, obviamente influenciado por ellos dos. A la hora de yo hacer el arreglo, yo dije, no, pues en la parte de Jay yo tengo que hacer algo más parecido a él. Exacto. Vamos a hacer esto. En la parte de Nevares vamos a hacer algo más parecido a Nevares. Okay. Y quien escuche el tema se va a dar cuenta que cuando ambos toman su momento en el tema, brillan su sabor. Se siente la personalidad, tanto vocal como sonoramente en la música. Yo siento que converge muy bien el estilo de Jay con el mío, con lo que está pasando uh-huh, en el arreglo claro. musical y con lo que está pasando no solamente en el arreglo y en el matiz de la voz, sino con lo que está pasando con la letra. Claro. Que cuán agresivo estamos tocando, es verdad, la percusión, correcto, cuando correcto. Estamos en ciertos segmentos donde estamos hablando de X uh-huh. temática. O sea, y yo creo que la labor del arreglista también tiene mucho que ver con sacar de,
del cantante y los músicos, cosas que ellos posiblemente no sabían. Que estamos hablando de escoger un registro que esté asignado, que diga, ok, mira, de aquí a aquí, yo sé que esta persona va a estar no solamente cómodo, sino que puede no necesariamente extralimitar, pero llegar a un punto de su voz donde pueda sacar lo mejor de sí. Yo creo que en este registro, yo creo que este trompetista es, por ejemplo, si estoy buscando un trompetista que sea más conversador en el jazz, o si estoy buscando a alguien que tenga un registro más agudo para tener un poco más de presencia. Claro, o sea, eso es la revista, tiene que tenerlo bien presente. Sí, yo pienso mucho que esto pasa en todos los géneros. O sea, y con muchos de los intérpretes, o sea, también en la música, en la industria urbana por completo pasa. O sea, lo mismo, un productor musical que le arregle probablemente, o sea, que le monte una producción de un sencillo a, por ejemplo, a Ozuna, sabe los colores que tiene que tener. Y lo mismo pasa con Bad Bunny, que no suena a Ozuna, suena a Bad Bunny. Eso mismo es lo que ustedes están diciendo, que aplica a esto. Claro, yo creo que es un buen ejemplo para que la gente que está más pendiente de que inclusive tengo que pensar que también se dio esa convergencia que tú dices, que los géneros y la fusión fue como que en armonía. Me parece que eso es parte también de la misma magia que se da por el baile entre ellos dos. Claro. Cuando digo baile me refiero a la amistad que hay, la vibra, flow entre ellos, tú sabes. Inclusive yo creo que eso fue prácticamente lo que provocó el que a lo mejor montáramos rápido. O sea, nosotros montamos... Este tema se produjo muy rápido. Y mira, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta es la progresión, vamos montando en esto y creamos. Ya, y yo creo que eso... se da por la química que había. Claro. Yo voy a decir mi verdad, como dijo Geraldo Rivas. En mi caso, Jay, un día estamos en el estudio. Yo voy al estudio para trabajar unas mezclas con Ángel. Él va para el estudio a trabajar unas cosas suyas con Ángel. Y ahí es donde nosotros nos encontramos. Es el punto de encuentro. Y se encontraron por primera vez. No se conocían. No. Pero por primera vez, Jay me dice... Para ese Carlos, vamos a hacer algo, macho, vamos a sacar algo para Navidad. Entonces yo nunca saco música para Navidad porque no es algo que me distinga, es algo que me cuesta trabajo. Y entonces yo me dedico más un poco a la salsa bien, vamos a llamarle pesada, o bien romántica. Entonces es ese punto entre medio a mí me da trabajo. Correcto. Y nunca tengo contenido para Navidad. Y Jay me dice, si yo digo, chacho, eso es bizcocho, porque para sacar un tema de Navidad no tengo una. No, y lo curioso es que, o sea, queríamos al mismo tiempo complacer al público que quería escuchar algo en Navidad. Claro. Pero también de igual forma complacer a otros públicos que sabemos que Carlos le habla, como también yo le hablo, que son públicos que no necesariamente son de Puerto Rico. Que no necesariamente quieren escuchar una temática que hable del cuatro, de la parranda. Estamos hablando de todo en general. Y también quisimos estratégicamente hacer un tema que pudiéramos utilizar para la Navidad, pero que no se limitara a la Navidad. Correcto. Para poder mover el tema todo el año. Y si es un palo, pues lo movemos todo el año. Pues chévere. ¿Qué pasa? Nos vemos un día, nos tiramos una foto, la subimos a las redes, ya tú sabes, creando contenido. Mira, ¿qué ustedes creen de este junto? Pero como todo, aquí en la música tú dices, vamos a hacer algo, y tú le dices que sí a todo el mundo, y todo el mundo te dice que sí. Y tú sabes que tú quieres trabajar, pero tú no sabes cuándo va a pasar. Y es como que la semana próxima nos volvemos a encontrar en el estudio de la misma manera. Él fue a trabajar sus cosas. Cuando él me está abriendo el portón, porque Ángel está en la computadora metido trabajando, él abre el portón y me dice, chacho, te acabo de ver y se me acabó de ocurrir. Como que te vi y me cantó el coro. Ese coro no se editó. Ese coro no se ajustó. Él literalmente me dijo, te vi y pensé, y el coro tal cual está grabado. Y ahí yo dije... dale, está bien, pues mira, llévame eso, vamos a grabar los coros. Grabamos los coros un momentito, todo el mundo para sus casas, y en la casa pues yo, pues dale, yo voy a escribir algo. Y como siempre, como cuando estaba en la universidad, el día de irnos para el estudio a ir a grabar la maqueta, pues chévere, yo una hora antes, ay, yo no escrito nada. Ay, yo no puedo llegar ahí sin nada, porque esta gente me va, tú sabes. Ah, chico, tú sabes, te la comiste, tuviste tiempo. Y yo escribí una cosa ahí rapidito, tan, y yo digo, pues el resto lo escribo allá. Y llegué ahí, y de casualidad, lo que yo había escrito era exactamente el tiempo que yo necesitaba. Y todo quedó, tú sabes. Y después de ahí en adelante, la parte creativa, de lo que son las pautas, de lo que es hablar, todo fluyó. Esa parte yo tengo que reconocer ampliamente que Jay tiene ese dominio de lo que son las pautas, de lo que no es cantar, de lo que es. No, y ese chanteo, esa improvisación. Sí, entonces la cuestión de lo que tú dices,
lo que le llaman las pautas de lo que tú hablas, como que estás gritando, se agarra, esto y lo otro, papá, eso a mí no se me da. Y este fue mi coach, yo era que aquí. Pero sabes todo que, fluyó, mano. Sabes que yo, ahora que volvemos como, estamos haciendo prácticamente un repaso de lo que pasó, que no habíamos pensado en eso. Exacto. Y, ya no podemos hacer el reality, no, ya lo aquí todo. Ya lo creamos todo, pero es exclusiva. Exclusiva. Aquí nada. Pues yo creo que, te lo juro, que fue súper bueno, acompaño mucho lo que dijo Segarra, fue súper, súper natural, súper chévere trabajarlo. A lo mejor no había tanto eso de pensar y que vamos, mano, eso me gustó, tira esto, ¡ah! Fue bien... Orgánica es la palabra. Sí, sí, está de moda. Y la energía, como dice Ángel, también hubo mucho respeto. Nosotros nos respetamos mucho profesional y obviamente personalmente, pero claro, profesionalmente, pues somos tres profesionales, para la redundancia. Claro. Y las opiniones de Jay, pues todas vienen fundamentadas con una validez. Yo sé de dónde, del trasfondo de lo que él está diciendo. Entonces, siempre que alguien va a hablar o va a decir algo, mano, eso se escucha bien porquería. Ya tú sabes que no viene con malicia ni maldad. Como que, vamos a hacerlo otra vez, vamos a buscar otra cosa. Y ya tú sabes que entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Y ya tú sabes que todo el mundo tiene algo para aportar, un fundamento cuando va a aportar. Entonces, cada vez que yo decía, mira, yo creo que aquí podemos hacer esto, y siempre hubo ese respeto y ese espacio de que todo el mundo opinara. Y genuinamente, yo creo que cuando vemos los números del tema, cómo se ha movido, a diferencia de otras cosas que hemos trabajado a nivel individual, pues podemos ver varias cosas. Claro. Número uno, la colaboración funciona. Claro. Número dos, la naturaleza de la colaboración. De que no es colaborar por colaborar porque este tiene buenos números. Correcto. Tiene que haber una química. Y entonces yo creo que a nivel profesional descubrimos muchas cosas que no habíamos descubierto antes. Claro, pues eso está espectacular. Ojalá todas las colaboraciones trajeran esta profunda filosofía, ¿verdad? Y que a lo mejor no sea la primera ni la única, sino que se puedan hacer otras cosas. Que no va a ser la primera. Hoy te estabas hablando de que una cosa es cuando arreglas para el género urbano y otra cosa es cuando arreglas para el mundo tropical. Uh-huh. Y entonces, aunque yo tengo clara la diferencia, a mí me gustaría que nos expliques o le expliques al público cuál es la diferencia de cuando arreglas para el género urbano y cómo son las pistas del género urbano versus las pistas. No estoy diciendo que nada sea mejor que nada. Es sencillamente que la gente entienda cómo se mueve un lado y cómo se mueve otro. Bueno, musicalmente hablando. Sí, por favor. Pues los elementos... De eso que quiero que hable. Los elementos ya cambian. Todos cambian. Ya no hay trompeta, ya no hay timbal, ya no hay conga. Sí puede haber piano, sí hay bajo, pero ¿Y son el instrumento en vivo o es programado? No. Uno sí, otro depende del tema, por eso, porque depende del cantante urbano también, porque hay cantantes urbanos como un Jay Wheeler, que tú puedes hacer una pista con un piano de verdad, de cola, y ponerle instrumentación como un kick de R&B y otras cosas, pero hay otros artistas que no. Hay otros artistas que tienes que usar sonidos full digital. Y es la mayoría. Del género urbano, la mayoría es full y digital. Yo creo que prevalece. Sí. Lo que quería un poco explicar a la gente es que cuando se arregla para el género urbano, casi todos los instrumentos son digitales. Con eso lo que quiere decir es que no hay un ser humano interpretando ni el violín ni o los instrumentos que sean. Pero son si hay una bueno, se supone que si hay una interpretación del productor, porque a pesar de que sí son instrumentos digitales, se supone, ¿verdad? Claro. Hay productores que lo hacen con el mouse, pero hay otros que aún los tocamos y eso le da una característica. Sí, como un Helio, algo de Oz, gente que realmente toca. Hay varios productores que sí trabajan con el piano y eso le va a dar una particularidad, ¿verdad? A lo que sonora. A ese género, claro. Le va a dar sonido, le va a dar humanidad. Por otro lado, cuando hablamos de la música tropical, por dar ese ejemplo, pues ahí casi todos los instrumentos están en vivo. Exacto. Ahí no funciona lo digital. Porque le va a quitar esencia, el sabor. En los brazos, todo lo que brazos, eso. Yo creo que hasta en la salsa, si la salsa se toca, como dicen, muy derecha,
que todo está encima cuadradito, de ti, que cuadradito. Todo está demasiado perfecto. Hasta eso, también. No tiene que ser digital. Correcto. Puede ser una interpretación, pero un nivel exageradamente alto de interpretación. De precisión en la palabra, puede llegar a que al público le desagrade. Sí, porque sí. No es el sonido que se formó cuando este era el género que era el género número uno. Correcto. O sea, tú escuchas temas, tú escuchas música de Eddie Palmieri y tú puedes escuchar, pues, que la diferencia de cómo se escucha hasta la grabación. Sí, tú escuchas el room, tú escuchas los dedos con las clavijas subiendo y bajando. Es la cosa. Y eso tiene su magia también. Correctamente. Y algo que quiero mencionar y que probablemente, pues, Segarra no lo menciona, pero yo lo traigo como parte de la confianza que le tengo por ser productor. Y es que yo creo que he depositado mucha confianza en él, como muchos vocalistas confían en un productor musical. A la hora de presentar sus piezas, de sus temas, sus sencillos, es en la confianza que tienen en el productor. Yo he tenido, por lo menos en mi caso, en la fusión que quiero traer, ¿verdad?, ahora mismo con mi música, tropical urbana, pues yo he tenido que confiar en lo que crea, porque sé que tiene las herramientas para poder presentarme un mix genuino, claro, de lo que es la parte urbana como claro. La parte tropical, sí, que no probablemente todos los tiempos. Lo que estás diciendo, entonces, para ver si lo entendí correctamente, es que es la suma. Claro. Que todo el que entra a la ecuación lo que hace es que suma, claro, añade, correcto, y lo hace más sabroso, correcto, más gordo, correcto, más masacote, más. Así mismo. Más, una, es una aportación es correcto, que hace el proyecto más redondo y más grande. Uh-huh. Qué bien. Ajá. Perdona, iba a añadir algo. En mi caso, me pasa algo bien parecido. Y al igual que Segarra, también yo soy arreglista. Y entonces a mí me tocó pasar por un proceso distinto porque yo soy muy celoso con mi sonido, con lo que yo quiero. Yo no quiero parecerme a este, yo no quiero parecerme al otro. Y yo quiero estar bien claro de que ese sonido se forme hasta que tenga la oportunidad de que otras personas que quieran trabajar dentro de mi proyecto lo entiendan. A mí me tocó soltar el control, dejar de ser un control freak con mi sonido y empezar a confiar en personas como Segarra y decir... Claro. Tú sabes hacer un trabajo que yo no sé hacer. Yo no sé mezclar. Yo tengo que darte un break. Y yo tengo que parar de estar chavando. Sí, y me tengo que ir del estudio. Sí, exacto. Envíame la revisión y tú sabes lo que tú estás haciendo. Y si acaso no me gusta algo, pues pero un detallito. Bien. Pero a mí me tocó soltar el control y decir, ok, este arreglo, yo si lo hago, voy a dañar esta canción. Llamar a Carlos García y decirle, Carlos, yo necesito que tú arregles esto porque yo sé que... Tú vas a hacer un trabajo mejor que el mío para yo sonar a mí. Y a mí me tocó soltar ese control. Claro. Y ahí te tengo que decir que eso es clave, ¿verdad? Porque claro. De verdad, yo soy un control freak. Yo sé, yo tengo que pensar que aquí cada uno lo es en lo suyo. ¿Entiendes? Entonces, pues uno hay que pensar que esa sensación de control, lejos de ser algo enfermizo, correcto, es un compromiso con claro, que la cosa quede bien, claro, porque es tu cara, o es tu voz, claro, o es tu nombre, o es tu arreglo. Producto, entonces uno está, ¿verdad? Uno es celoso. Celando, exactamente. Quiere que eso quede espectacular. Y entonces, cuando te encuentras con alguien que logra despertar su respeto en ti, pues entonces tú dices, bueno, doy un paso atrás, me cayó la boca y... Y es un alivio claro, también, porque uno dice, caramba, me puedo sacar algo de encima, puedo enfocarme un poco más en esto y entonces dejar que alguien haga su trabajo, que yo sé que lo está haciendo bien. Y esto es algo que pasa con los artistas independientes, o sea, claro, nosotros prácticamente no hay una batería detrás, claro, o sea, estás sí, trabajando con estamos viendo cosas. La batería. ¿Entiendes? Aquí está la batería completa. Sí, bueno, Los Ángeles. Y hay que, te tienes que sumergir en casi todo. Sí. Me alegra porque en gran medida, y probablemente Carlos también comparte la misma idea que yo, probablemente conoces mucho más, te metes mucho más en lo que probablemente es el negocio de la música, que probablemente otros que a lo mejor claro, los han saltado. Tienen una persona que hace ese trabajo. Correcto, claro, que les ayuda. Entonces, hay una cuarentena Omicron parte 2, se acabó la cuarentena, ¿cómo que vamos? ¡La cuarentena! ¿Cuál es el próximo paso? Vamos a hablar de este tema, ¿verdad? ¡Wow! Okay, esto es lo más chévere de la canción. Nosotros hacemos una canción que se llama La cuarentena. Cuarentena. Que la tienen que buscar. Tienen que escuchar, porque se van a vacilar este chiste. Nosotros estamos viendo que los casos están bajando prácticamente al cero. Casi al 0%. Llegamos al fin de la pandemia. Ok, pues mira,
tema lo podemos sacar en Navidad, tiene elementos que podemos utilizar en Navidad, podemos explotar esto a lo largo y profundo del universo y todo el año. O sea, tenemos un palo. El tema sale una semana y empieza el repunte del Omicron. Ahora, pues, hicimos unos ajustes que les va a decir aquí Jay. Pero una realidad detrás de todo es que yo pienso mucho que es que ya vamos a tener que convivir con el COVID. O sea, esto es algo más que va a estar con nosotros. O sea, pero la cuarentena es individual. O sea, tú tienes que pasar por la cuarentena probablemente si es, ¿verdad? Si te pica el COVID, por llamarlo de una forma. Yo creo que la línea debe ser cuando te pique el COVID. Así mismo. Ya, porque ya. O sea, no se salva, te va a picar todo el mundo. No se salva a nadie. Sí. Entonces, yo pienso que como es muy individual, nosotros queríamos proyectar eso también. O sea, que la gente, si pueden, y los exhortamos a que vayan al canal de Segarra Music ahora mismo en YouTube, para que puedan ver el video. El video realmente es eso. Es como probablemente nosotros nos convertimos como en empleados de un restaurante que le damos gracias a la gente linda de La Cuerda que nos dio la oportunidad de... Gurabo en la casa. Así mismo, de filmar allí. Y nos convertimos en empleados como en corriente, pero como si ese día nos hubiésemos desconectado. A pensar que se había acabado nuestra cuarentena. Fue bello. Pero fue la ilusión. Fue esa ilusión. ¿Qué es lo que deseamos? Que todo el mundo pueda decir, yo acabé tal vez mi cuarentena, cumplí mis 10 días, que ahora creo que son 10. Algo así. 7, 5, va a depender de... Sí, hay un misterio ahí, hay que aprender. Pero que cuando tú los termines, tú puedas decir, yo puedo disfrutar en casa. Yo puedo subir el radio, yo puedo poner el Netflix, yo puedo poner el canal. Claro. Del mejor podcast que hay ahora mismo, que se llama Buenos. Eso, o sea, es correcto. Puedes disfrutar esto en tu casa y desconectarte y sobre todo poner la cuarentena de Segarra Music Fit Nevarre y este es el video de hoy. Y celebrar la cuarentena a nivel individual. Se acabó la cuarentena cuando cumpliste tus 5, 7, 10, 11, no sabemos cuántos días, pero los cumpliste. Hay que sacarse eso encima. Vamos a hablar de las redes sociales. ¿Cuáles son las tuyas para que la gente te persiga? Segarra Music en todas las redes y segarramusic.com también. O sea, eso incluye Instagram, todo, Facebook, Segarra Music. Eso muy bien. Ponlo en Google y búscalo todo ahí. Muy bien. Mr. J La Boy sí, Music. Sí. J La Boy. Ya está. Y por eso en el tuyo dices J. La J. ¿Y por qué la J? Bueno, la J porque tengo muchos panas. Yo también, pues, a mí me ha gustado mucho trabajar en Puerto Rico con todo lo que nos identifica. Después de que salí de La Típica, me gustó trabajar también las comparsas del país, Plenas, etcétera. Tuve la oportunidad de trabajar en la Tropical de la Salsa, en el Merengue también. Hoy también soy corista de la agrupación del Elvis Crespo, que le di gracias a Flash Music por confiar en mí. Y también mi proyecto independiente. Y yo creo que en cada rama que siempre estaba, pues los panas me decían, tú eres una J. Y entonces ahí viene la J. Yo pensaba que era por J. No, también por J. No, los panas me llaman, pero ya sabemos. Pero mira, tenemos la Z, La Z y la L. No, la Z sola. Mira, la Z sola, Nevares. Ah, espérate, quizás. Es que yo siempre estoy haciendo énfasis a que mi Nevar es con Z. Mi Nevar es con Z. Teta, con Z. Después me buscan con S y no parezco. A mí no te preocupes, que a mí me escriben Zamora con S en todas partes. No, a mí yo no tengo problema. Yo no tengo problema hasta que es un cheque. Ahí me. No, no, hay que cambiarlo. Les voy a hacer esta historia corta porque me pareció genial. Estoy en España con esta chica y vamos a comer a un restaurante. En Madrid, se llama El Teatriz. ¿Llamo? Era un teatro convertido en restaurante. Okay. La barra en la tarima. Yo dije, eso está para allá que voy. Entonces yo digo, una mesa para dos, a nombre de Francisco Zamora. Ok, fantástico, llegamos al restaurante. Estoy en Madrid. Y, buenas noches. Sí, una reservación a nombre de Francisco Zamora. Zamora con Z. El tipo me dice, no. ¿Y cómo lo describí? ¡Con S! Y yo dije, ¡qué bueno! Perdón, siénteme. Y aquí te pasa todo el tiempo. Todo el tiempo. Pues a mí me consiguen sencillo, así mismo, J.LaBoyMusic, J.LaBoyMusic. Ahí me consiguen en todos lados, de para allá, que está la comunidad siempre compartiendo conmigo mis cositas. Y agradecidos a ellos, que por ellos, y de igual forma los seguidores también de Nevares, como los de Segarra, hoy convertimos el tema de la cuarentena en un tema muy, muy sonado. Estamos contentos, estamos sobre los 100,000 en Spotify, así que estamos bien. Entonces, señor Carlos. Carlos
Así mismo, Nevares, Nevares. Con Z. Con Z, no, al ¿y final. ¿Cómo lo vas a escribir con no. S? ¿Cómo lo vas a escribir con S? Carlos Nevares Music. M-U-S-I-C. Música en inglés. Carlos Nevares Music en todas las plataformas, en todas las redes. Así mismo me pueden encontrar. Bueno, pues yo le agradezco que ustedes hayan roto todos los protocolos de este podcast. Así mismo. Aquí tengo no uno, no dos, tres invitados sentados en la mesa. Espero que ustedes hayan disfrutado al máximo y obviamente, si no han escuchado la cuarentena, pues están atrás. Este es el momento para que la busquen y la escuchen y se la disfruten. No descarto que les den ganas de bailar. Van a tener que ver cómo lo manejan. Si usted está conduciendo, pues puede mover los pies o las caderas o el pechito. Pero lo importante es que lo pase bien. Les agradezco mucho a los tres que hayan venido. Ha sido un gusto tenerlos. Espero que mucha gente se disfrute y se siente en sus casas y se llene de la experiencia que ha sido poder compartir con ustedes y conocer el otro lado de la moneda. Súper. Así que muchas gracias. Pues gracias a ti por tenernos. La verdad es que la hemos pasado, yo por lo menos la he pasado de maravilla. Qué con tu gafas y contigo que me las has montado. Pero... Sí, no, estoy claro eso. No se las ha quitado no, todavía. No, para nada. No me quisiera ir porque sé que siempre tienes una pregunta al final, pero en esta ocasión no tengo una pregunta. Pienso que probablemente es una aseveración. Y es que pero ¿por qué no me dejas? Te quiero dar las gracias. ¿Por qué no me dejas presentar? O sea, gracias, ahí está. Vamos para allá. Siempre le ofrezco a mis invitados al final. Ahí está. Y si me quieren hacer una pregunta, porque yo me las he hecho todas aquí, las preguntas, si usted quiere hacer alguna. Así que creo que Jay va a comenzar, no con una pregunta, no, con no, una aseveración. La cambiamos, nosotros mismos cambiamos todo completo. Ya veo. Así que yo creo que a lo mejor de parte de Segarra, de parte de Nevares, yo creo que a lo mejor comparte lo mismo que yo, y es que te queremos dar las gracias. Yo creo que para mí es súper agradable compartir con un productor de tantos años. Gracias. Para Puerto Rico. Y que has hecho un trabajo espectacular durante tantos años. Recuerdo, por lo menos de chamaco, verte en muchas ocasiones. No, para nada. Yo creo que lo importante es la experiencia. El maestro tiene muchísima experiencia y para mí es un placer. Y aparte de todo, que hayas confiado en nosotros en poder estar aquí contigo, que no todos los medios probablemente lo hacen. Y yo creo que eso dice mucho de ti. Bueno, muchas gracias a ustedes. Yo te tengo que decir que cuando ustedes nos escriben, cuando tú nos escribes, ¿verdad? Interesado en participar en el podcast, me siento con José Carlos y ¿quién es? ¿A qué se dedican? ¿Qué hacen? Vimos la canción, nos pareció excelente y nos queda claro que todo el mundo tiene una historia que contar. Sí. Todo el mundo. Entonces, este espacio no está reservado ni para un nivel tal de seguidores, ni para un nivel tal de experiencia. Yo pienso que todos tenemos, y yo he aprendido un montón, y quiero pensar que nuestro público también se disfrutó y aprendió, además de que yo me lo bufié muchísimo la montada de cada uno de ustedes. Porque quiero que ustedes sepan que cuando llegaron, yo me creo que el que voy a entrevistar es a Jay, solamente. Y saludo a Ángel y saludo a Carlos y lo siento. Le dije, la silla de los esclavos. Pues yo me creo que uno es el bouncer, el otro es el manejador, toda esa cosa. Y me dicen, no, es que vamos a estar los tres en la entrevista. Y yo, ¿cómo? Pero quiero que sepan que eso se lo dijimos mientras estábamos sentados en la silla de los esclavos, ¿entiendes? Y quiero que sepan que somos los pioneros, como dice, los primeros que se están aquí, tres. Rompiendo protocolo. En el mejor podcast. Ahí está. ¡Duro! Muchas gracias a los tres, de verdad. Lo hemos pasado divino, gente. Esperamos que ustedes también lo hayan pasado bien. Y como siempre, nos vemos en la próxima. Chao. Muchas gracias. Pam, pam.